vamos a festejar el Día del Niño, vamos a retomar un, po un poquito una actividad que realizábamos muchos años antes que se había dejado de hacer, eh, la vamos a retomar y bueno buscamos eh, el Día del Niño como para iniciarlo el proyecto, eh, el proyecto tiene un nombre nuevo que se llama Conviviendo crecemos y proyectamos, es un proyecto que consta de dos partes, eh, la primera para trabajar ahora así como vos decís con los chicos más chiquititos de la institución eh, de cuatro 4 a 10 años eh, y utilizamos el Día del Niño como medio para, para difundir el proyecto. Y después se va a hacer una segunda etapa del proyecto en el, eh, una fecha de terminar eh, con los chicos más grandes. Eh, que todavía están en las divisiones inferiores de los distintos deportes. Eh, volviendo al Día del Niño, si el, este domingo 28, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 aproximadamente, vamos a realizar una serie de actividades eh, y juegos, eh, como utilizando el objetivo del proyecto de que es todo juego cooperativo y convivencia. Para. Eh, eh, buscar valores eh, como el respeto, la ayuda, eh, la, la responsabilidad, el comprometer al otro, eh, el trabajo en equipo, eh, que todo hace que se pueda llegar mejor a una meta. Entonces, con los chicos trabajamos eh, con una primera actividad, donde va a ser una actividad, una actividad integradora y masiva, eh, donde van a hacer, real, realizar distintas eh, partes dentro de esa actividad y terminan conformando distintos grupos y después esos grupos eh, se van a, a dividir en estaciones donde van a hacer actividades específicas de cada uno de los deportes que se hace dentro de la institución. Por este medio los invitamos a todos los chicos de la institución, eh, a los más pequeñitos como vos dijiste, de 4 a 10 años. El día domingo a las 3 de la tarde va a ser en la Villa de los Deportes, eh, específicamente se va a realizar la actividad en en el lugar donde ahora se está trabajando con el hockey y el rugby, ahí, bueno, y lógicamente que los más chiquititos van a ir acompañados, supongo, con todos los padres, así que eh, para los papás también está la invitación, eh, para que los acompañen, que puedan compartir, eh, no las actividades, porque no están pensadas en este momento para trabajar con los papás, pero para acompañar desde afuera, alentar y demás. Así que este proyecto, como te decía, eh, parte de, de, de directiva y eh, somos parte del proyecto todos los profesores e um, instructores que están trabajando en las distintas disciplinas, desde. Desde las bochas hasta el fútbol, el básquet, que son las, las, las que más por ahí gente tiene. Va a estar todo bien preparadito como para que puedan disfrutar de la jornada. El que quiera llevar mate y esas cosas, los papás y alguna facturita, eh, prácticamente cuando empieza la actividad terminan con la última, no tienen un tiempo como para explayarse. Pero eh, después como cierre, también la institución les va a dar unas eh, golosinas a los chicos como agasajo en, en su día.